empezar con el capítulo 4, que lo teníamos atrasado, que no hacía falta para las prácticas. Y el capítulo 4 hace referencia a lógica combinacional programable, es decir, a circuitos o a dispositivos lógicos programables. Este es un principio básico de toda una estructura que con el tiempo se va complicando y se va acomplejando, o sea, haciendo más compleja, hasta, bueno, pues para hacernos un poco referencia, hasta llegar hoy en día a lo que son las FPGAs, ¿eh? Dispositivos lógicos programables, pero FPGAs. Este tema se aborda completamente en la asignatura de arquitectura de ingeniería computadores 3. Se programa con VHDL, con basa sobre esto. Aquí lo que se hacen es se establecen las bases de lo que son esas estructuras. Y yendo directamente a ellos sin liarnos demasiado, bueno, tenéis el vídeo ahí. Entonces, bueno, pues vamos a encontrar que en esta primera fase nos encontramos con tres tipos de dispositivos lógicos programables. Los PROM o ROM, todos sabemos lo que es una memoria ROM, la Virtual Memory, que el concepto que tenemos nosotros de una memoria ROM es que es un elemento en el que se guarda información. Es un elemento en el que yo lo que voy a tener es un bus de direcciones y un bus de datos, y yo a través del bus de direcciones apunto a una dirección y a través del bus de datos, en el caso de la ROM, lo que hago es leer el contenido de esa posición de memoria. El concepto que tengo yo es que dentro de una ROM lo que tengo son datos. Datos a los cuales yo voy a acceder a leer siempre, en todo momento. Bueno, eso no está mal, es así, ¿eh? Pero esta ROM se puede utilizar, se le puede dar otro tipo de usos, como es, por ejemplo, los dispositivos lógicos programables. Es decir, a partir de este circuito integrado ROM, resolver, como vamos a ver, un problema típico de los que resolvíamos con electrónica digital, con problemas típicos de que un circuito tiene estas entradas, tiene que dar estas salidas en estas condiciones. Entonces, de acuerdo a ese enunciado, yo puedo programar una PROM y obtener ese circuito. De hecho, se utiliza, lo vamos a ver, en ingeniería computadores 1, se utiliza, por ejemplo, en las unidades lógicas aritméticas, para hacer unidades lógicas aritméticas que hagan determinadas tareas, y se utiliza, por ejemplo, también para, a la hora de configurar los mapas de memoria, nos va a hacer falta una circuitería adicional para confeccionar esos mapas. Entonces, bueno, pues para esa circuitería adicional también se utilizan estos dispositivos. Básicamente se dividen en tres: PROM, PAL y PLA. Tenéis las explicaciones en los vídeos, y lo único que cabe decir es que las PROM, bueno, están compuestos todos por una matriz de líneas y columnas, de líneas de puertas AND y de columnas a las salidas de puertas OS, en el cual yo tengo una serie de entradas, una serie de salidas, en las cuales yo, por ejemplo, en el caso de las PROM, bueno, en el cual yo tengo aquí unas matrices, tengo unas matrices de conexión una entre líneas y columnas, que así parece que están unidas, pero no lo están. Si hago este movimiento, veo que no están. Entonces, para que estén unidos, lo que tiene que haber es un, en principio, tiene que haber un cable, un punto de conexión entre la línea y la columna correspondiente. En este caso que vemos aquí, cuando la representación es por punto, quiere decir que es una conexión fija, que eso me viene a mí de fábrica. Mientras que cuando me viene con una X, quiere decir que eso es, por ejemplo, un fusible. Es decir, es un elemento que me viene de fábrica unido. En este caso que tenemos aquí, vendrían todas unidas. Y lo que tenemos que hacer nosotros es, con un elemento programador, con un dispositivo programador, con un aparato, lo que voy a tener que hacer es fundir los fusibles que a mí me interesa, que no unan las líneas con las columnas. Es decir, tengo que programar ese punto. Lo que se hace es, a partir de un diseño que a mí me dan, yo hago el diseño correspondiente, veo aquí qué elementos tengo que fundir, y lo que hago es, con unos equipos, ataco a esa caja programadora en la que yo pincho la memoria, le aplico unas sobrecorrientes, fundo los fusibles correspondientes, y una vez que está fundido, cojo ese circuito integrado y lo pincho en mi desarrollo, donde tengo que utilizarlo. Bueno, entonces las memorias PROM, o los dispositivos PROM, que son estos que tenemos aquí, son los que tienen una configuración de líneas y columnas, efectivamente, de puertas y de puertas OS, pero la característica que tienen es que los que son uniones fijas son las uniones con las puertas AND.
De forma que siempre, 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 en una PROM, yo voy a tener n entradas y voy a tener 2 elevado a n puertas, en este caso puertas lógicas IS. Con lo cual, eso va a ser fijo. Con lo cual, además, si nos damos cuenta, aquí pone M0, porque resulta que está unido el NOX2, el NOX1. Bueno, esto que aparece aquí, ¿eso qué puerta lógica es? Ninguna. Es una forma de representar. Esto realmente es así. X0 y X0 y no X0. ¿Qué pasa? Que bueno, pues en vez de representarlo así, lo representan de esta manera. Entonces, claro, yo veo que aquí está unido el no X0, el no X1 y el no X2. O sea que ese es realmente, esto sería el no X0, el no X2, el no X1, el no X0, sería el término MITER, el M0. No X0, no X1, X, no X2, no X1, X0, el término MITER 1. Así sucesivamente. Y yo aquí voy a tener 2 elevado a 3 puertas lógicas en la que cada una de ellas se va a configurar el MITER correspondiente. De forma que a la salida, en este caso, esta es una PROM para poder gobernar 4 salidas. Pues bueno, pues aquí lo que voy a hacer yo en cada una de las salidas, pues dejar fusible activo en el término MITER correspondiente. El proceso que haré, como veremos luego, es coger y decir, no, pues mira, yo tengo que diseñar un circuito cuya tabla de la verdad, como hacíamos siempre, es esta, en la que X2, X1 y X0, cojo, dibujo toda la tabla de la verdad, digo aquí que F1 es igual a, y aquí tengo que poner unos en los valores correspondientes de los términos MITER, 0, 1 y así sucesivamente. Entonces, si aquí es un 1 y aquí es un 0, por ejemplo, pues lo que voy a tener que hacer es decir, pues mira, este tiene que tener, el F1, tiene que tener activo el término MITER 0, el 1 no, con lo cual yo tendré que dejar aquí el fusible sin fundir y tendré que fundir este fusible, porque para el M1, para el MITER 1, me da salida. Punto y pelota. Es la característica que tiene. Es muy sencillo, es muy fácil de diseñar, porque es facilísimo, pero tiene algún inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? Oh, pues tiene un número de puertas. Cuando tengo yo muchas entradas, la cantidad, el dispositivo que yo tengo que comprar. Claro, aquí cada dispositivo tiene unas características. Y yo cuando tengo que comprar un dispositivo, lo que tengo que decir es, en nuestro caso, oye, tengo que hacer una PROM para un circuito que tiene 4 entradas. Pues me tengo que comprar un dispositivo que tiene que tener 4 entradas, o más de 4. Puede tener 8 y dejo sin usar 5 y uso 3. Vale, de acuerdo. Pero por lo menos siempre tengo que tener como mínimo las entradas que yo necesito. Y salidas, pues bueno, si yo necesito para una salida solo, pues tendré que ir al portfolio del fabricante, de los fabricantes, y buscar una PROM de 4 entradas, una salida, de 4 entradas, 2 salidas, de 4 entradas, 3 salidas, lo que yo quiera. Esto es lo que tengo que hacer. Entonces, ¿qué inconveniente tenemos? Que para un número elevado de entradas, una cantidad de puertas enorme, 2 elevado a n. Ante simplificaciones extensas, muchas células no se utilizan. Si a mí me sale aquí una tabla de la verdad, en la cual todos son unos menos uno, que es un 0, ya sé yo que aplicando Carnot eso lo puedo simplificar y se me queda muy sencillo. Ya, pero a nivel de dispositivo sigo necesitando un dispositivo de esas entradas. Y sencillo de implementar, pero un alto consumo de recursos. Y cuando hablamos de un alto consumo de recursos, estamos hablando de que el circuito integrado tiene que tener muchas puertas lógicas dentro, que sí, que es importante, pero no tanto, pero sí es importante pensar que si yo tengo cuantas más puertas lógicas tenga yo aquí dentro, el consumo que va a tener ese circuito integrado, el consumo de corriente de la fuente de alimentación, va a ser grande. Con lo cual, pues para determinadas aplicaciones que tienen que ser autónomas con batería, es un inconveniente. Esas son las PROM. El problema que tenía, lo que hemos dicho, que es que para muchas entradas, muchas puertas. Para evitar eso, lo que se hizo fue desarrollar las PAL. Y las PAL, lo que tiene, el desarrollo de las PAL, la implementación, lo que tiene las PAL es que llevan estas de aquí programables por fusible, y las que llevan fijas, programables fijas, son estas. Entonces, claro, yo aquí que veo en este caso, claro, también es, eso también depende, ¿no?
Yo aquí, ¿qué veo? Yo voy a tener aquí todo X, como se ve aquí, todo X. Yo voy a elegir ahora el punto de programación aquí. Y aquí lo que tengo yo es que para una de las salidas, la F0, tengo cuatro puertas, cuatro líneas, cuatro funciones. O sea, yo aquí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que coger la tabla de la verdad que tenía antes, hacer simplificaciones y a ver eso en cuántas funciones se me convierte. Si yo antes tenía una tabla de la verdad en la cual tenía seis funciones minter, pues yo no estaba claro que necesitaba una PROM con, para, vamos a suponer que para tres entradas, necesitaba una PROM de tres entradas, tenía todos los minter del 0 al 7 y yo dejaba fusible sin fundir en todos los términos minter que tenía ahí. Punto. Ahora no, ahora ¿qué es lo que hago? Digo, mira, yo voy a simplificar. Con esos 6 minter que me daban un 1, aplico Carnot, simplifico, y eso me va a quedar en una función que probablemente con 6, después de simplificar, en vez de ser, si yo tenía aquí que la función F1 era sumatorio de los términos minter, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 6 y 7, suponiendo eso, estaba claro que la PROM necesitaba estas conexiones en esas. Ahora yo, ¿qué es lo que hago? Yo lo que hago es aplicar aquí Carnot, simplificar, y probablemente esto se me quede reducido a un, por decir algo, para 3, a un X2, X1, X0, más X2, X1, más, yo qué sé, más X0. Suponiendo. Claro, daros cuenta que aquí ya lo que tenemos son 1, 2, 3 términos. No son canónicos, ni falta que me hace en este caso. Porque yo en este caso lo que haría es decir lo siguiente, mira, X2, no X1, X0. Yo lo que haría aquí es, aquí en este caso, dejar fusible, bueno, este el X te sobraría, X2, no X1, no X0. Y ya tendría el primer término. El siguiente término sería X2, X1. Y el tercer término sería X0. Entonces ya tendría cada término de estos, lo tendría colocado en una línea y todavía incluso me sobraría otra. Que yo lo que haría es aquí fundir todas. Entonces, claro, aquí el resultado va a ser, esta es una puerta lógica O que me suma esto más esto más esto. O sea, me suma esto más esto más esto. Con lo cual lo que hago es pasar por un paso previo de simplificación, pero ya utilizar muchos menos elementos. Aquí hay más, ya, pero es que aquí estoy teniendo una, dos, tres, cuatro, para cuatro salidas. Esa es la diferencia. Y por último tenemos la función PLA, la PLA, que lo que hacemos es tener programable, claro, porque aquí, si a mí tengo que hacer un desarrollo en el que necesito, suponiendo que puedo utilizar un dispositivo como este para cuatro salidas, y resulta que me pongo a hacer las simplificaciones y me sale una función que es de 3, otra que es de 2. Entonces, otra que es de 2, pues utilizaría 2. Otra que es de 4, utilizaría 4. Pero imagínate que la otra nos sale de 5. Que me salen 5 términos después de simplificar. Yo aquí no tengo posibilidad de trabajar porque ninguna de ellas tiene 5 términos. Tendría que cambiar de dispositivo. Y sin embargo, si a mí aquí me había sobrado uno, porque me había sobrado uno porque solo necesitaba 3, y aquí necesitaba 5, tenía un problema. Si esto, en vez de ser uniones fijas, hubiesen sido programables, yo qué habría hecho, habría dejado aquí fusible, aquí fusible, aquí fusible. Este lo habría fundido y habría colocado aquí fusible, aquí, aquí, aquí y aquí. Y me da una mayor versatilidad. Y los que me sobran en un lado, en una salida, las puedo utilizar en otro. Ese es el concepto, la idea. Bueno, a partir de ahí, hoy en día, los dispositivos lógicos programables, lo que vemos, lo tenéis bien en el vídeo, lo miráis. Y no voy a explicar más porque no vamos a hacer un problema que hace referencia a esto. Lo que tienen es, a las salidas, en lugar de tener, como tiene esto aquí, una salida
combinacional, porque esto es combinacional, lo que se le hace es se le coloca aquí una báscula, de forma que esta salida puede ser secuencial también, con lo cual me permite hacer circuitos secuenciales con dispositivos lógicos programables. Yo coloco aquí básculas, recordad como habíamos el capítulo de secuencial, que yo decía, mira, yo necesito básculas, y luego para que haga una cosa a la máquina o a otra cosa, yo necesito una circuitería complementaria a la entrada de cada báscula. Pues la circuitería complementaria a la entrada de cada báscula la hago a través de dispositivos lógicos programables y puedo de esta manera construir circuitos o aplicaciones tanto combinacionales como secuenciales con dispositivos lógicos programables. Y eso se traduce en que a la salida de esto, yo lo que hago es colocar una báscula. Esto. Yo coloco a cada una de esas salidas una báscula de estas. Y además le añado circuitería auxiliar, como por ejemplo aparece aquí, en el que la salida que yo he dicho, esa F, hasta donde hemos llegado antes, que era este punto, esta F0, pues yo le puedo colocar una puerta triestado, para que en función de que habilite esto, esto esté activo o no esté activo. Yo puedo utilizar una patilla como entrada o como salida. Yo lo que puedo hacer en este caso, que tenemos por ejemplo aquí, imagínate que yo necesito, hoy en día el problema no es meter muchos componentes dentro de un circuito integral, el problema es acceder a esos componentes, la cantidad de patillas. Yo estoy limitado por la cantidad de patillas que tiene el encapsulado de un circuito integrado de un chip. Entonces claro, a veces ¿qué es lo que nos ocurre? Jo, que yo aquí podría meter yo, por que procesos de fabricación que tenemos hoy en día, yo podría hacer una PAL de estas de 5.000 entradas y 5.000 salidas, porque las máquinas nos lo permiten hoy en día. Entonces dices tú, bueno, vale, pues vamos a hacerla así, pero yo, ¿en qué dispositivo electrónico le puedo poner 5 y 5, 10.000 pines para luego hacer las conexiones? Es que eso hoy en día no se puede, y eso que existen las de un tipo de encapsulado que son las BGA, que son los microprocesadores tienen hoy en día BGA, que tienen, es una superficie, es un cuadrado de los chips, y por debajo son cuadrados, y por debajo lo que tienen son unas bolitas. En todo, es una matriz de bolitas, con lo cual me da una cantidad de conexiones enorme. Sí, pero bueno, enorme no son 10.000. Entonces, ¿qué es lo que ocurre hoy en día? Que lo que se suele hacer es, bueno, yo tengo una capacidad de colocar pines, y lo que voy a hacer es meter uno para 5.000 entradas, 5.000 salidas, pero si yo solo tengo capacidad, por decir algo, de tener 5.000 conexiones, yo voy a tener entre entradas y salidas 5.000. Claro, a veces necesito 4.000 entradas, 1.000 salidas. Me arreglo. Otras veces necesito 1.000 entradas, 4.000 salidas. Me arreglo. Otra vez, exagerando, una entrada, bueno, una entrada no, 4.900 entradas y 100 salidas. Me arreglo. Lo único que tengo que hacer es que esos pines, es decir, yo aquí tengo este y este, son dos. Pero si yo hiciese de alguna manera que estos dos se convirtiesen en una conexión física externa, de forma que yo pudiese programar que esto fuese entrada o fuese salida, si yo necesito entrada, habilitaría este camino. Si yo necesito que sea salida, habilitaría este otro camino. Claro, las dos cosas no puedo usar a la vez, pero sí me permite en unas circunstancias usarlo para una cosa y en otras para otra. Y eso se ha solucionado utilizando este tipo de elementos, este tipo de constitución en los circuitos. Es decir, el pin de salida es este. De forma que si yo quiero que sea salida, lo que hago es habilitar esto, este triestado, con lo cual lo que yo tengo aquí viene hacia aquí.
Que yo quiero que sea entrada, no habilito esto, esto se queda en triestado, se queda al aire, y lo que yo meta por aquí puede venir hacia adentro. Entonces yo cojo, esta es la puerta que he visto allá arriba, esta es. Entonces yo puedo hacer, si yo quiero que sea salida, habilito esto, claro, lógicamente no lo tengo en cuenta como entrada. Si yo quiero que sea entrada, no habilito esto, y lo que mete entrará por aquí. Entonces me da flexibilidad. Incluso aquí vemos una cosa, un inconveniente, y es que la salida es F0, pero aquí la salida es F0 invertida. No es mayor problema, porque lo único que hay que hacer es cambiar el sentido del diseño. Si a mí me daba que la salida era un 1 para los Minter, 1, 3, 4, como esto es invertida, diré, bueno, pues que sea para él 0, pues que faltaba. Pero no importa, porque se puede colocar aquí a la salida esto, esto es muy importante, ¿eh? Muy importante. Se puede colocar esta puerta que yo tengo aquí, que es una O exclusive, que tiene una característica, la O exclusive, que es dos entradas A y B, y habíamos dicho que el funcionamiento de una O exclusive, la tabla de la verdad, era si las dos iguales salida 0, si las dos diferentes salida 1. Bueno, ¿y eso qué es? Bueno, si yo en vez de escribir esto así, escribo que esto es la entrada, input, esto es la salida, output, y esto es control, no he cambiado nada más, simplemente digo, coño, si esto es un 0, la salida es igual que la entrada. Si esto es un 1, la salida es invertida. Con lo cual yo aquí puedo obtener o la salida literal o la invertida en función de lo que yo programe en este fusible que tengo aquí. Ya está. Ese es el concepto. Ese es cómo cambiar la parte combinacional. Además, si le añade una báscula D, ya he convertido el sistema en un sistema secuencial. Con lo cual, una etapa última de salida de una FPGA, de un dispositivo lógico programable es este. La F que hemos escrito antes era esta, esta era la F0, la F1, lo que sea, y yo lo que hago es, poniéndola aquí una báscula, tengo la opción de que sea secuencial. De forma que aquí es la salida literal y aquí la invertida de la secuencial. Pero si yo necesito, sigo necesitando que sea combinacional, lo que voy a hacer es coger la salida en lugar de aquí, cogerla de aquí. Y cogerla aquí, aquí la voy a tener salida literal y aquí invertida. ¿Cómo arreglamos eso? Colocando un multiplexor. De forma que en función de lo que yo meta aquí, lo que yo cogería, y ahora aquí no lo pone, mediante fusibles que yo programase, yo diría, bueno, yo aquí qué necesito tener, la función F0, lo que haría es tener que seleccionar esta entrada. Entonces yo cogería y este no lo fundiría y este sí. O la F0 invertida, dejaría como está. O la quiero la salida secuencializada a través de báscula del F0, fundiría los dos. O yo quiero la salida secuencializada invertida, fundiría este y este no. Entonces yo aquí obtengo cualquiera de las posibilidades que hemos comentado. Entonces me da eso, una flexibilidad enorme. Bueno, esta es la... Entonces básicamente esta es la parte teórica explicada muy rápidamente. Vamos a hacer los problemas que... Ya están hechos también de algunos años, de algunos vídeos, porque es que no hay muchos problemas, pero los que había previsto hacer hoy, uno de los ejercicios era este, que era explicar. Estos son todos problemas, preguntas de examen. Entonces, en este caso, uno de los años, pues la pregunta que solía caer típica era esta. Oye, explicar, circuito de la corresponde a tal, cuáles son las configuraciones de salida, explicar el funcionamiento, bueno, lo que acabo de explicar. Todo lo que acabo de explicar es esto. O sea que una pregunta ya la tenemos hecha. Vamos a hacer estas otras que tenemos aquí. Esta, que me dice aquí, esta es una PAL. Esta es una PAL que lo que tiene es valores fijos, los de la matriz a las puertas OS y programables las matrices a las puertas A. Esta es una que tiene tres entradas. Y esta es una PAL que tiene hecha esta configuración. Tiene hechas estas conexiones de fusibles.
que además ya me da la chuleta, te dice que equivale al término min tercero, porque efectivamente la no x, no y, no z. Y al 3, efectivamente, la no x y z. La 5, la x, no y, z. Y la 6, que es la x y no z. Y nos pregunta, a ver, ¿esto a qué equivale? De estos circuitos que tenemos aquí. Bueno, primero este. Este que es un multiplexor, el equivalente al capítulo de ruta de datos. Digamos, bueno, ¿y este qué tiene aquí? Este lo que tiene aquí son dos entradas de selección, que son la Y y la Z, y la entrada X. Entonces aquí esto qué es lo que hacen, esto lo que hace es, vamos a, para cada uno de los valores de Y, Z, vamos a ver qué tenemos a la salida. Entonces para no Y, no Z, para no Y, no Z, que sería un 0, 0, como está conectada a la no X, pues es no X, o sea que en este caso F es igual a esto. Para el no y Z, no y Z, como le conectamos la X, esta X saldrá aquí. Para y no Z, como le conectamos también la X, saldrá aquí. Y para esta, no X y Z. ¿Qué términos son estos? 0, 0, 0, 0, 1, 0, que es el 5, 1, 1, 0, que es el 6, 1, 0, 1, que es el 3. O sea, 0, 3, 5, 6. 0, 3, 5, 6. O sea, que ese sí es. Por si acaso vamos a mirar el resto. Esto era lo mismo solamente que con un D codificador. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Metemos en la entrada del decodificador X, Y y Z. De forma que yo el valor que tenga aquí en la entrada, bueno, en este label, es un 1, va a aparecer aquí, según las combinaciones. ¿Yo aquí cuándo voy a tener aquí un 1? Yo aquí voy a tener un 1 cuando tenga un 0, 0, 0. Porque esta es la, aunque no lo ponga, no x, no y, no z es la salida 0. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. ¿Cuándo me va a salir aquí un 1? Cuando yo tenga aquí un 0. Es decir, yo aquí, por decir de alguna manera, tengo el minter 0. Y aquí el minter 3. Y aquí el minter 5. Y aquí el minter 6. O sea que son los minter 0, 3, 5 y 6. Sí, pero esto es suma de productos y no producto de sumas. Eso estaría bien si esto fuese así. Pero como no es, pues no está. Y por último, este otro, lo que tenemos que hacer, esto, pues son unas funciones, que esto es x nor exclusivo de y, nor exclusivo de z. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues canonizar esto, beatificarlo, canonizar. Entonces aquí tendríamos que desarrollar esto. ¿Cómo lo desarrollaríamos? F sería igual a la esto que tenemos aquí, como ya hemos hecho tropecientas mil veces, es igual a xy más no x, no y. No, por eso es no. Ah, sí, claro, esto es no exclusivo. Eso ya está ahí, y ahora lo que hacemos es hacer la no exclusiva con esto. Y la no exclusiva con esto será esto invertido, esto literal, xy más no x, no y, multiplicado por z, más esto invertido, multiplicado por no z, lo mismo. Desarrollamos esto, primero esto de aquí, esto, si aplicamos aquí ahora la inversión a esto, me queda x invertido por no x, no y, invertido. Aplicando. Ahora aplicamos aquí, no sé ni qué aplicar, estoy haciendo, me parece que el tonto, porque es mucho más rápido. La inversa de esta es esto de aquí, esto es x más y invertir, esto, si le vuelvo a invertir, x más y, o sea que me queda x no y más no x.
que multiplicado por z, ahora sí, f me queda igual a x y z más no x no y z más x no y no z más no x y no z. ¿Qué términos son estos? El 7, el 1, el 4 y el 2. Claro, no son estos. Con lo cual me quedan con las soluciones esta que tenemos aquí. Ni más ni menos. Primer ejercicio. Ya digo, los que no he metido aquí es porque ya los hicimos el año pasado. Y están en el vídeo de la clase del año pasado. Entonces volver a repetir. Este que tenemos aquí nos dice lo siguiente. ¿Qué funciones lógicas realiza la PROM de la figura? Aquí tenemos la PROM y aquí me da opciones. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ver, estos son funciones, con lo cual vamos a sacar la función de esto antes de nada. Pero lo primero, sacamos esta función. Y aquí lo que tenemos es esta función f es igual al min tercero más min ter 1 f0, le tiro la pata, f0 es igual a min ter 1 más 2 más 4 más 7. Y la F1 es igual a 0 más 2 más 4 más 5 más 6 y más 7. Ya está. Ahora, me dice, ¿cuál de estas funciones es que tenemos aquí? Bueno, pues aquí lo que podemos hacer es lo que hemos hecho siempre. Coger esta función, hay varias maneras. Una es coger eso, empezar a sacar los términos y ver si se puede parecer a este término. Y el otro, más seguro, aunque más lento, es convertir las funciones canónicas de esto que tenemos aquí a ver si coincide. Cogemos la primera, y la primera me dice que f0 es igual a x2 o exclusive de x1. Cogemos ahora y empezamos o exclusive. La exclusive de esto, la no exclusive de esto, ya lo sabemos de memoria, es igual a esto. Y ahora cogemos y hacemos la o exclusive con esto. Entonces f0 va a ser igual a x2 por esto invertido, no me voy a liar, es decir, la o exclusive es igual a no x y más x no y. Entonces sería no x y más x no y. Doble invertido. Esto por esto invertido. O sea, aquí voy a ponerlo así. ¿Se entiende, no? Sí, no. Esto es igual a por no b. Si b es igual a esto, si b es eso, no b, ¿qué será? Eso. Con lo cual, esto que te queda, que es igual a no x2 por esto, ¿qué función es la nor invertida? La nor invertida es igual a x1, x0 más no x1, no x0 más x2 por la o exclusive, que es x1 invertido por x0 más x1 literal por no x0. Siempre jugando con los dos conceptos. La o exclusive es este, y que la no exclusive es igual a eso. Eso lo dejamos ahí como plantilla. Aquí que me queda entonces que f0 es igual a no x2 x1 x0 más no x2 no x1 no x0 más x2 no x1
x0 más x2, x1 no x0. Sacamos ahora los términos límites correspondientes. Este es el 3, este es el 0, 4 y 1, 5. Siempre que digo 4 y 1, 5, yo siempre digo pesos. 1, 2, 4, 8, 16. 4 y 1, 5, 4 y 2, 6. Términos límites 0, 3, 5 y 6. En el F0, pues va a ser 0. Con lo cual ya este ni mínimo. Y ahora el primero no es. Vamos a coger el segundo. Y otra vez hacemos la misma historia con el segundo. Con el segundo digo F0, que es igual a X2 o exclusive de X1 o exclusive de X0. ¿Qué hacemos aquí? Aplicamos y decimos, bueno, si esto es así, estos dos, la O exclusive de estos dos. Esto es lo mismo que poner X2 o exclusive de X1, X0. ¿A qué es igual esto? F0 va a ser igual a X2, la O exclusive es esto. O sea que va a ser igual a X2 invertido por esto sin invertir. Más X2 sin invertir por esto invertido. Y esto otra vez, X2 por invertido por la O exclusive es esto, o sea, X1 invertido X0 más X1 X0 invertido. Más X2 por la no exclusive es eso, o sea, X1 X0 más no X1 no X0. Con lo cual, F0 me queda no X2, no X1 X0 más no X2 X1. X0 más X2, X1, X0 más X2, no X1, no X0. Términos Minter, 0, 0, 1, el 1, 0, 1, 0, el 2, 1, 1, 1, el 7, 1, 0, 0, el 4, 1, 2, 4, 7, 1, 2, 4, 7. Cumple. Cumple la F0, lo que no sabemos es si la F1 cumple. Nos metemos con la F1. Y F1 es los términos límites estos que tenemos aquí. Entonces lo que tenemos que hacer es cojo esta función de F1 que me dice que es igual a X2, X0, así. Bueno, pues vamos a empezar. Aplicamos Morgan. Si aplicamos a eso el teorema de Morgan, es igual a este invertido más esto invertido. Es decir, X2 invertido invertido, o sea, X2 más X0 invertido. Claro, por supuesto que esto y esto no se parecen en nada. Pero claro, pues que esto no es término canónico. Hay que canonizarlo. Es decir, hay que meter a las variables que faltan. Hay que meter a las variables que tengo las que faltan. A la X2. A la X2 le falta la X1 y la X0. O sea, que tengo que meter cuatro términos en los que cada uno de ellos valga 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Es decir, X2, X1, X0 más X2, X1, X0 más X2, X1, X0. Y ahora empezamos. La X2 es 1. Pues 0, 0, 0, 1. Falta 1, ¿no? X2, X1, X0. 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Eso es esa. Y con esa, exactamente lo mismo, a esa x2, x1, x0 más x2, x1, x0 más x2, x1, x0 más x2, x1, x0. La x0 es invertida 1, 2, 3 y 4. Y con el resto las combinaciones. Las combinaciones son 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Qué términos minter tengo yo aquí? Este, 1, 0, 0, 4. 1, 0, 1, 5. 1, 1, 0, 6.
1117 0000 0102 1004 1106. O sea que esto es igual a sumatorio de los términos minter. El 0, sí. El 1, no. El 2, sí. El 3, no. 4, 5, 6 y 7, sí. 4, 5, 6 y 7, sí. Comparo con el de arriba. 0, 2, 4, 5, 6 y 7. Cumple. Con lo cual, la respuesta correcta es esta. Por si acaso, vamos a mirar esta también. Por lo menos, mirarla, echando un vistazo. En este caso, el F0 es... He metido la pata. No tenía que haberlo hecho. Porque este y este son inversos. Con lo cual, si este era, este no puede ser. Pero quiero hacerlo por un detalle. Este era los términos estos que teníamos aquí, 1, 2, 4 y 7. Sí, bien. No, el F0. 1, 2, 4 y 7. Vamos a ver este. Si este, si para este F0 yo tenía X2, X1 y X0. Si yo tenía esto, con la función 0 esta, cuya tabla de la verdad es que quiero hacerlo así para empalmar con otro problema que tenemos ahí, que explicamos algo en su momento, pero quiero profundizar en ello. Este. En este los términos minter son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y me dice que es un 1 para el 1, el 2, el 4 y el 7. Es decir, que el 3 es un 0, que el 5 es un 0 y que el 6 es un 0. También siempre así. Esto siempre. Y aquí, aquí. Hemos dicho que es el 0, no, el 0 es un 0. El 1, el 2, para el 3 es un 0. El 4, 5, 6 y 7. Esta es la función F0. La no F0, ¿qué términos minter será? Si para la F0 tomamos las que son unos, la no F0 serán las que son ceros. Es decir, la función esta que yo tengo aquí será los términos minter. Este lo voy a llamar prima. Los términos minter de esta será el M0 más el M3 más el M5 más el M6. Descarga. No son esos, son los contrarios. ¿De acuerdo? Bueno, ya empalmando con esto, vamos a ir a la última, el último ejercicio que vamos a hacer hoy. El último ejercicio que vamos a hacer hoy es, no es exactamente de un examen actual, es de un examen antiguo, es este, que me dice minimizar la función lógica F1, que es, cuidado, M mayúscula, master, no minter, master. Y los términos master son 0, 3, 4, 5, 13, 14, 15, expresada como producto de master. O sea, me dice que minimice eso y luego que en última instancia haga la prom. Si yo lo que tengo que hacer es sacar la PROM viene expresada en función de qué tipo de términos, minter o master. Minter. Con lo cual, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Me sirve esto? No, tengo que sacar los términos minter. ¿Cómo saco yo los términos minter? La forma de sacar los términos minter es lo siguiente. Los términos minter son estos. ¿Pero y cuáles son los términos master? Los términos master, la numeración de los términos master es exactamente la misma que la de los términos minter, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, es la misma, con una diferencia. ¿Eh? Y
Y es que aquí me está diciendo, por ejemplo, en este caso, me está diciendo, vamos a suponer, para no hacer de cuatro variables, que solo hacemos de tres variables, vamos a suponer que esto termina aquí, que esto no existe. Y aquí, ¿qué es lo que tendría yo que decir? Mira, pues en este caso, es un 1, la salida de los términos, si aquí pusiese F1, sería un 1, la salida de los términos que yo me dice aquí. Es decir, es un 1 para... Voy a borrar esto. Es un 1 para el máster 0. Y es un 1 para el máster 3. Para el 4, 5, 6 y 7. Y es un 0 para el resto del máster. Con lo cual, aquí lo que me está diciendo es que esta función F1... expresada, y esto es importante, ¿eh? A mí no me gusta este sistema. Antiguamente en esta asignatura se utilizaba otro sistema que a mí me gustaba más. Pero bueno, que a mí me guste no a misa. ¿Realmente esto qué es? Esto es el producto de los términos máster M0 por M3 por M. Y cada uno de estos términos es la suma de las variables de entrada, es decir, x2 más x1 más x0, pero ahora yo tengo que ver aquí una cosa, ¿este x2, x1, x0 será literal o será invertido? En un término minter, el término m0 era no x2, no x1, no x0, pero en los master, lo que se hace es se representa las variables que tienen valor 0 como valores literales y los que tienen valor 1 como valores invertidos. Es decir, en este caso, el M mayúscula 0 sería X2 más X1 más X0. Por, no más, por X2 más no X1 más no X0. Y así sucesivamente. Por eso, parece absurdo que los términos minter sean, en este caso, el 0, el 3, 4, 5, 6 y 7, y los términos máster también sean 0, 1, 4, 5, 6 y 7. Entonces, eso es. Entonces, aquí lo que nos pide, vamos, he cogido, me parece que está muy bien explicado en el libro, este ejemplo en el libro. Vamos a ver cómo se hace este ejemplo. Y luego volvemos al problema. Entonces, en este ejemplo, que dice dar las siguientes funciones representativas, obtener las representaciones equivalentes usando términos minter. Entonces, aquí me dice que la función master está, me dice que la función master M2 por 3, por 4, por 5, por 6. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Si me dice que, y me dice que ver las funciones minter, si las master sobre estas, si la, y vamos a hacer lo mismo para el minter, siempre los más os lo tengo dicho. Cuando yo tenga que hacer una función que me sale una función de muchos master, o sea, que me da pocos ceros, la típica representación minter, que me da una línea de ceros, vamos a imaginar que ya una tabla de la verdad en la que solamente me dice que la F es igual a X, no y Z. He dicho, sí. Solamente me da, o sea, miento, que me da unos en todos menos en este. Una tabla de la verdad, X, Y, Z, 0, 0, 0, 0, 0, 1, así sucesivamente hasta el 1, 1, 1. Y me dice que esto es 1, 1. ¿Eh? Y que el X y Z es 0. Todos los demás son unos menos este 0. ¿Cuál es el procedimiento que solemos seguir? Cojo estos unos, tabla de Carnot, simplifico. Hay otra manera de hacerlo. Y es la siguiente. Si la función F es todos estos unos, la función no F será X no y Z. La no F. Y he puesto mal.
La nuez. Bueno, si esta es la nuez, ¿la F cuál será? Las leyes del álgebra de Hull. Si yo invierto dos veces una variable, esa, si esta es la nuez, la F será igual a esta invertida. Si yo a esto le aplico Morgan, ¿qué me queda? Me queda no X y no Z. No X más Y más no Z. Si yo hubiese hecho esto por máster, me habría salido que para máster escojo los ceros. Represento las variables que valen 1 como invertidas y las que valen 0 como literales. O sea que me da lo mismo. Hombre, cuando es una, está claro. Pero si te da aquí 3, por ejemplo, en vez de sacar el máster, tú, si te arreglas mejor con los minter, trabajas con minter, sacas el valor de la función y cuando has terminado dices, ahora lo invierto. Es lo que estamos intentando, en cierta manera, hacer aquí. Si a mí me dicen que la función máster son los términos 2, 3, 4, 5, 6, ¿qué es lo que hago yo? Yo lo que digo aquí es que la función en minter, si no me equivoco, un segundo, esta, la función máster es esta, la literal, la invertida, será a ver dónde estaba, se me ha escapado aquí, no sé ni dónde está aquí. Si la literal es esta, la invertida será los términos que faltan. ¿Cuáles faltan aquí? El 0, 1 y el 7, con lo cual la invertida es 0, 1 y 7. Si esta es la invertida, la literal será eso invertido, es decir, los términos 0, 1 y 7 invertidos. Es decir, será esto invertido más esto invertido. Si aplico Morgan a esta, me va a salir que la inversa del M0 en minter es la M0. La M1, la M1 y la 7, la 7. Es decir, mecánicamente hablando, es tan sencillo como coger la función, ver los que faltan y punto pelota. Es decir, en nuestro caso, en nuestro ejercicio, este que teníamos aquí, esta, la función invertida, voy a borrar esto, es un poco liante. Lo único que hay que hacer es cerrar los ojos, pensar un poquitín y coger el truquillo. La función invertida serán los que faltan, es decir, será el producto de los términos que faltan aquí, los términos máster que faltan aquí, es decir, el 1, el 2, el 12 y creo que ya está, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no, pues me tiene que faltar más. El 0, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me falta el 8, me falta el 10, el 8, el 9 y el 10 me falta. El 11 está aquí, o sea que él también el 10. Justo, 16, 16. Esta es la función, el máster. La función invertida, la literal, será esa invertida. O sea, como hemos hecho antes, será el M1 invertido más el M2 invertido más el M8 invertido más el 9 invertido más el 10 invertido más el 12 invertido. Y eso, en términos de interés, el M1 más el 2 más el 8 más el 9 más el 10 más el 12. Proponer una síntesis con PROM, pues es una cosa tan sencilla. La síntesis con PROM es la síntesis más sencilla que hay. Cuatro entradas, por supuesto, porque llegábamos hasta el M15. Cuatro entradas y con PROM, aquí tengo puesto solo para tres. En algún sitio creo recordar que tenía un dibujo con cuatro entradas, que es este.
para cuatro entradas. Entonces, simplemente sería decir, oye, me olvido de esto, y sería uniones en el 1, en el 2, casualidad, ¿no? 8, 9, 10 y 12. Entonces, esta sería la implementación. ¿De acuerdo? Bueno, os dije, echáis un vistazo a la memoria RAM, pero ya no nos queda tiempo. Entonces, para el próximo día, pues lo que haremos es rápidamente echar un vistazo a la RAM. Tenemos aquí. Conviene traer bien, lógicamente, los vídeos, los traéis, vamos a ir directos a hacer los problemas. No haremos nada de teoría. Lo que sí me interesa un montón es que analicéis el funcionamiento de los transistores, otra vez. Pues que si le meto un 1 conduce, si le meto un 0 tenéis ahí material, entonces tenéis vídeos, mirar bien. Más me interesa eso que el concepto de la RAM, que sí, que también. Pero es muy importante entender un transistor, si le meto un 1 conduce, si le meto un 0 no conduce, qué significa conducir, no conducir. Eso es muy, muy, muy importante. Entonces, pues hacemos eso y...